Marlon Cortés nos acompaña, profesor magíster en ciencias sociales, para hablar de la educación y el autismo. Yo te veía por fuera de cámaras cuando nosotros hablábamos lo que pensábamos sobre la educación tradicional y lo que está pasando con el tema del autismo y la inclusión. Quisiera conocer un poquito cuál es el panorama que tú ves como experto dentro de los colegios. Mira, bueno, no, pero primero déjenme agradecerles, porque yo creo que hay un propósito muy importante al venir aquí, y es poner la palabra autismo en boca de Antioquia, sí. Colombia, esto... Bien. Y hasta internacional. Eso, y hasta internacional. Bueno, eso es lo primero que está bien decir. Lo segundo es que... hace poco terminé una investigación sobre autismo y universidad, 3 años con un equipo de investigación de la UPB, Corporación Ser Especial, Universidad de Antioquia. Y entonces, digamos, uno de los primeros hallazgos es ese, es la universidad sabe poco de qué hacer con los estudiantes autistas, y en principio uno dice, pues... está bien que no sepamos en este momento, pero necesitamos comenzar a aprender, digámoslo así, ¿cierto? Porque lo cierto es que, según algunos, es una discapacidad, y entonces no es una discapacidad... A ver, les pongo un ejemplo. En la Universidad de Antioquia, con las personas que tienen discapacidad motriz, tienen problemas para movilizarse, entonces para todos hacemos plataformas, ascensores, en fin, para todos los sordos, entonces hay intérpretes, está. Pero entonces, en el punto del autismo, el asunto se complica porque no hay un para todos los autistas. Ese es el punto complicado. Son condiciones muy individuales. Cada uno es absolutamente distinto. Y entonces por eso es muy complicado lo que decías ahorita en las aulas de clases. Entonces, no sé, 25 estudiantes que llaman regulares, y entonces 2, 3 con síndrome de Down, 1 con autismo. Y entonces, digamos, la clase se arma casi que para todos, pero entonces la condición singular de estos niños o jóvenes autistas que ya están en la universidad es muy singular, y entonces, digamos, es todo un reto para los profesores de colegio, de universidad, y estamos ya llegando al punto de en lo laboral, porque en lo laboral entonces, digamos, también hay unos derechos de todas las personas, y entonces trabajo muy de la mano de una institución que se llama AutisCol, Asociación de Autistas de Colombia, y entonces ellos mismos se reúnen, y de algún modo ellos mismos se reúnen a luchar por sus derechos, ya sea en el colegio, en la universidad y en lo laboral también, ¿cierto? En principio, digámoslo, es comprensible que a estas alturas del partido sepamos poco de autismo, porque hace falta espacios. Aquí, lo primero, y este espacio está abierto siempre para hablar del tema, y me disculpas que te interrumpa, dale, Marlon, pero lo primero que sorprende muchas veces es el tema de chicos con espectro autista que están yendo a hacer carreras universitarias donde, claro, tristemente las universidades todavía no están preocupadas, no están como preparadas para recibir y tener una metodología adecuada por esa misma condición tan individual que tú mencionabas. Entonces, lo primero que me gustaría que quede claro acá es que cuando se escucha la palabra autismo, en muchos casos muchos padres dicen, es desolador, o sea, esta persona no va a poder relacionarse el día de mañana o más adelante y va a ser capaz de ser absolutamente independiente. Es decir, digamos que en estadísticas, más o menos, ¿de cuántos chicos autistas podemos estar hablando que estén yendo a las universidades, a qué universidades y qué carreras? Trajiste una palabra clave, y por eso es que hay que poner en la boca de la gente la palabra autismo. En Colombia no tenemos ni la más remota idea de cuántas personas autistas hay. Cuando citamos estadísticas, siempre citamos estadísticas de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, y en Colombia no sabemos. En esta investigación que vamos a empezar, terminamos una universidad, iniciamos una alrededor de las escuelas, ahí vamos a saber, creo,
¿cuántos autistas hay en las escuelas públicas de Medellín? Ese va a ser un dato muy interesante porque, digamos, en este momento cada escuela tiene su registro y entonces nosotros nos vamos a dedicar, vamos a unir a todos para saber, porque a mí me da la impresión que nos vamos a asustar. Sí. Y entonces nos vamos a asustar en relación a, uy, ¿qué es todo esto? Hay más de lo que pensamos. Pero es que lo otro es que yo siento que los jóvenes, o por lo menos uno como papá que siempre trata de proteger a sus hijos, que a veces somos los primeros en cometer el error de no exponerlos a la sociedad para evitar de que sean maltratados, humillados, o que sean apartados de sus otros compañeros, pues muchos muy seguramente que tienen un autismo leve, o sea, sabemos que el autismo viene en diferentes formas, ingresan a la universidad y precisamente por evitar el rechazo no dicen que tienen autismo, ingresan a una universidad precisamente a mirar a ver qué pasa, qué sucede, pero sin conocimiento alguno de la universidad de lo que padecen. Nos encontramos de todo, digámoslo así. Está ese caso, pero también está el autista que es activista de los autistas. Ellos se llaman autivistas. Autivistas. Autivistas, en el sentido de que incluso... En Chile hace pocos meses se firmó la ley autista que llaman ellos y entonces ellos armaron el Día del Orgullo Autista, 18 de junio, no se les olvide, 18 de junio, Día del Orgullo Autista. Es decir, todos los autistas del mundo se juntan a decir, somos autistas, aquí estamos y no nos tiene que dar pena hacerlo. Mire, actores como Anthony Hopkins salió hace poco a hablar de que fue descubierto y diagnosticado como autista en edades mayores. Claro. Pero además hay series de televisión como The Good Doctor, claro, que es una serie de televisión maravillosa donde un chico con un espectro autista bastante alto se gradúa de médico y empieza a trabajar haciendo las prácticas de médico. Y es que hay algunas de las formas de la manifestación del autismo que trae como unas características muy individuales en ellos, en el tema de concentración, casi obsesivo frente a algunos de los temas que podría ser realmente incluso muy beneficioso para su vida laboral y para el estudio. Claro, claro. De hecho, pensemos en que, digamos, los prototipos que suele tener la gente en relación al autismo es aquel niño callado, que no habla, que no mira los ojos. Y el supergenio, pues tú traes a Anthony Hopkins, pero está Einstein, también dicen que Einstein tal vez era autista. Bien, ahí tenemos precisamente los extremos del espectro. Ambos con el mismo diagnóstico. Exacto. Y entonces es muy posible que el que esté en este lado, con un buen proceso educativo, dijiste la palabra ahorita, que explote sus habilidades, creo, ahorita antes de que yo llegara. Bueno, que explote, que desarrolle sus habilidades, pero entonces ahí es cuando necesitamos que el proceso educativo de algún modo tenga algo que incluso en la legislación colombiana ya existe. Y es necesario que los niños autistas tengan sus ajustes razonables. Pero aquí es, o sea, es la responsabilidad de los educadores, ¿no? O sea, más allá, yo siento que cada quien tiene que hacer de su profesión una pasión, y si es una pasión, pues esa pasión tiene que desarrollarse en pos del beneficio de los demás. Okay. Si yo veo que soy educador y veo cómo está el panorama hoy en día y que tengo la posibilidad de recibir tantos estudiantes como mundos, entonces está también en nosotros como educadores, y me incluyo porque como somos papás también somos educadores, ¿cierto? Desde otro punto de vista, pues formarnos en eso. Muy seguramente al Estado colombiano le falta generar esas leyes que los protejan, pero ¿dónde está el individuo que quiere mejorar su labor como individuo y su formación? Sí, es cierto, por eso es necesario que haya políticas públicas alrededor no solo de la discapacidad así en general, sino que a mi juicio alrededor del autismo, que es tan singular, es necesario generar ciertas políticas públicas alrededor de lo educativo, por ejemplo, que en este momento entonces está huérfano todavía. Estamos huérfanos. Y por eso la Universidad de Antioquia de algún modo dialogó con Teleantioquia, no sé, con alguien, porque
Ahorita en julio 27, 28 y 29 vamos a hacer la décima semana del autismo acá en Medellín. Las 9 anteriores fueron en Bogotá. Muy Esta bien. Va a ser acá en Medellín. Y cuando decimos semana es porque cada día hay como una actividad en la UPB, en la Universidad de Antioquia, en la Luis Amigó, en la nueva escuela lacaniana, que es donde el lugar de los psicoanalistas, en fin. Hay distintas actividades en esos 27, 28 y 29. Y digámoslo así, para el público en general, sobre todo el 29 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, personas de Guatemala, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, obviamente, vamos a estar contando experiencias educativas, clínicas, porque también le tenemos que hablar a los psicólogos, e institucionales, digamos, de algún modo exitosas, para que, digamos, para que Pero el eso mundo me parece conozca. Súper bueno. Hace poco, una amiga, su sobrinito fue diagnosticado precisamente con el espectro autista, y esto trae muchas implicaciones para los papás. Al principio, obviamente, la negación, el hacerle claro. el duelo al hijo que pensaban iba, pero además un montón de miedos de en qué colegio me lo van a aceptar, qué tipo de proyecto de vida va a poder tener esta sí. persona. Entonces creo que movimientos como los que ustedes están haciendo, donde se analiza la realidad en nuestro país del espectro autista, llevado no a la crítica, sino a la construcción de nuevos espacios donde realmente puedan tener más oportunidades, es, yo creo que, supremamente importante y es un aporte realmente valioso para nuestra sociedad. Sí, ese es el propósito, incluso el evento que digo, en la Luis Amigo, que va a tener 700 personas, ya estamos llenando casi todo el auditorio. Ahí el objetivo fundamental es transmitir de la manera más simple y más sencilla, digamos, qué han hecho otros y qué hemos hecho aquí, el Colegio Alcaravanes, en fin, en la Corporación Ser Especial, en la UPB, en la Antioquia. También tenemos experiencias, pero entonces, así como hago con las manos, como sueltas, como... Uh-huh. Y lo que hay que hacer es necesario reunir toda esa información y seguramente será un gran, Exacto. pero gran aporte para avanzar en ese tema. Erika, una televidente, manda un mensaje antes de que demos la información de dónde pueden encontrar como más datos de los expositores, las actividades, todo lo que van a realizar a fines de este mes. Pero Erika nos manda este mensaje, entonces, chicas, ustedes de pronto sí. lo... Es llamada. Hola, Erika, ¿cómo estás? Erika. Hola. Erika, hola. Aló, aló. Está ahí y ella se fue a... Aquí tres gracias, mientras... ¿allá quién? Erika. Erika, a la una, ¿no? Ahí había una llamada de una televidente, pero lamentablemente, sí. bueno, se nos despistó. Marlon, entonces, ¿dónde pueden encontrar información acerca de este evento que ya menciona? Se realiza 26, 27 y 28. 27, 28 y 29 en el portal de la Universidad de Antioquia, en el portal de la Universidad Católica Luis Amigó. Aquí me pidieron mis redes sociales, igual en Facebook, Cortés Marlon, ahí también doy información. Yo soy el coordinador general de esa semana del autismo, entonces si me escriben a mí, fuente directa para decir, digamos, qué es lo que le podemos ofrecer a esa persona. Si me llama un psicólogo, entonces le voy a decir, vea, esta. Si me llama un padre de familia, le diré, mejor estas otras, otras. Entonces, ¿cuál es tu red social? ¿Ya te Cortés la pidieron? Cortés Marlon, y el correo electrónico, cortésmarlon@gmail.com, ahí me pueden escribir. Vamos a tener invitados de otros países, una invitada especial de España, que es para nosotros pues como una eminencia en relación a ese trabajo, que se llama Vilma Cocos. En fin, están invitadas. Muchísimas gracias. Tu amiga, por favor, que vaya. Sí, yo creo que va a ser muy es valioso. Es que hay para tanto desconocimiento en este tema. Casualmente, la semana pasada también que estuve en Urabá, dos de las personas con las cuales estaba, dos mamás, y me llamó demasiado la atención porque es que éramos seis mujeres y de las seis, dos contaban la historia de que sus hijos fueron diagnosticados con autismo. Y a una de ellas, o sea, de entrada le dijeron, vea,
su niña tiene autismo, ella no va a poder ir al colegio, ella no va a poder hacer esto, ella no va a poder hacer terrible, esto. No. Terrible, y ella indignada decía, a mí nadie me va a decir lo que mi hija puede o no puede hacer muy en bien, la vida. Y entonces ha estado buscando muchas muy otras bien. Opciones y la otra que también, lo bien. Que decía Olguita, que mucha gente entra en ese proceso de, bueno, ¿será que sí, será que no? Negación. Voy a esperar un ratito, exacto, todavía está muy chiquito. Pero se ha empeñado en terapias que le ha dado verdaderos claro. avances en cosas que le decían hace meses que la niña no haría y ahora lo está. ¿Sabes qué? Hay programas muy lindos, por ejemplo, en plataformas como Netflix, donde se habla del autismo desde un espectro tan humano que es importante, yo creo, que poderlo ver para todos los padres que puedan estar pasando por esto. Gracias de verdad por acompañarnos. Con mucho gusto. Qué bueno. Gracias, que Marlon. Con nosotros. Bueno. Corte. Ay, yo pensé que... ¿Y qué? 10 minutos. ¡Ay! No. Se quedó ubicadita, pues. Ubicadita. Ya regresa.